Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les traigo lo que sería el primer video del canal. Este es un nuevo proyecto que les he traído, ya que yo tengo otro canal de lo que sería de Minecraft pero de PC. Y pues bueno, decidí subir lo que sería ahora videos de Minecraft pero de Pocket Edition, ya que pues en el otro canal subo lo que sería de vez en cuando algo de Minecraft Pocket Edition. Y pues hay bastante gente que le gusta lo que sería bastante este tema del Minecraft Pocket Edition, ¿no? Ya que pues hay muchas personas que no tienen lo que sería dinero o pues los recursos para jugar lo que sería Minecraft de PC, ya que pues sí necesita algunos recursillos en las máquinas para poder jugarlo super al 100, ¿no? Y pues bueno, hay mucha gente que pues prefiere jugarlo en lo que sería su Minecraft de su teléfono, de su tablet, y pues sale mucho más accesible, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver lo que sería este primer video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo entrar a los servidores de Minecraft para poder jugar lo que serían Skywars y para jugar lo que serían un poco de los juegos del hambre. Y pues bueno, yo ahorita ya aquí desde el principio me metí a lo que sería el servidor porque pues luego sí cuesta un poquillo entrar a los servidores y para estar jugando y todo eso, pues sí cuesta lo que sería un poquillo, ¿no? Como pueden ver, pues ahorita yo ya me metí, no sé qué, los juegos del hambre, ¿eh? Y pues este mapa pues yo ya lo había visto pero en servidores del Minecraft de PC y pues sí está bastante épico, ¿eh? Me tocó aquí con uno, no sé qué pasó. Y pues bueno, vamos a ver cómo puedes jugar en lo que serían los servidores. No se necesita ser premium en el Minecraft Pocket Edition para poder entrar a los servidores ni nada de eso. Y pues bueno, vamos a salir a lo que sería el menú principal. Aquí yo ya tengo lo que sería la página de dónde ver si están llenos lo que serían los servidores. Como pueden ver, pues esta página se las dejaré en la descripción del video para que puedan entrar y visualizar cuántas personas hay en cada servidor. Y pues bueno, vamos a refrescar lo que sería aquí la página para ver cuáles están vacíos. Y como pueden ver, pues siempre los del principio, siempre, casi siempre más bien, están a tope. Y pues tienen que ir aquí buscando, ¿no? Como pueden ver, pues ya los de hasta abajo hay algunos que pues sí están ahí un poco vacíos y todo eso. Y como pueden ver, pues del lado izquierdo tenemos lo que serían las IPs de los servidores, ¿no? Vamos a ingresar lo que serían las IPs para que vean cómo agregar lo que serían un servidor. Y como pueden ver, pues también dice aquí que es los servidores de Survival Game y Skywars, como les decía. Y pues bueno, vamos a lo que sería el Minecraft rápidamente para que les enseñe cómo agregar lo que sería un servidor. Aquí todavía no empieza lo que sería la partida, no sé por qué, pero pues ni modos, ¿no? Vamos a salir. Como pueden ver, estamos en la versión del Minecraft 10.4. Vamos a darle en play. Ahí está. Y vamos a agregar en lo que sería aquí en el menú de inicio, perdón. Vamos a darle en edit. Ahí está. Y como pueden ver, pues nos agregaron también lo que sería un nuevo botón que dice external. Le damos tap. Ahí está. Y como pueden ver, pues aquí podemos agregar los servidores, ¿no? Vamos a ponerle un nuevo nombre a lo que sería este nuevo servidor. Vamos a ponerle Yusecito. Ahí está, Yusecito 1. Ahí está, le damos en Done. Y aquí donde dice Address, vamos a agregar la dirección IP del servidor, ¿no? Vamos a ver cuál está lo que sería ahorita un poco ahí despejadilla. Vamos a pasar a este lado. Vamos a darle otra vez refrescar para entrar. Y para que se actualice lo que sería la página, vamos a entrar al SG3, que es el que está ahí más o menos vacío. Faltan 5 personas para que puedan entrar. Vamos a agregarlo. Nos vamos otra vez al Minecraft. Ahí está. Y vamos a poner aquí en lo que sería en address la dirección IP del servidor. Vamos a ver cuál es SG3. LBS.net. Ahí está, le damos en Done. Y en la parte de abajo donde dice port o el puerto, lo vamos a dejar así como viene por default. Y solo le vamos a dar, perdón, en agregar server. Ahí está. Y como pueden ver, pues ya nos agregó lo que sería como un nuevo mapa, ¿no? Le damos aquí tap. Ahí está. Vamos a esperar a que cargue lo que sería el mundo como si fuera un mapa normal de Minecraft. Ahí está, ya está cargando. Y ahorita nos va a aparecer lo que sería la barrita de que ya está cargando en el mapa, ¿no? Como pueden ver, pues todos los servidores son prácticamente iguales, ya que son pues de la misma persona, solo que cambia lo que sería la dirección IP, pero pues en realidad son los mismos servidores, el lobby es el mismo. Y pues sí, amigos, como pueden ver es bastante sencillo, como les decía, no tienen que ser usuarios premium del Minecraft Pocket Edition, ya que pues estos servidores son libres, hasta este momento no lo han
modificado para que entren nada más usuarios premium, que pues eso sí afecta bastante a lo que serían a los usuarios, como lo que sería Minecraft de PC. Y pues sí, amigos, este sería el primer video de este canal. Como pueden ver, pues les voy a seguir subiendo lo que sería todo relacionado con Minecraft Pocket Edition, ya sean mapas, texturas, mods, partidas, no sé, de este tipo en servidores. Y pues sí, amigos, ya saben, les dejaré todo en la descripción del video para que lo puedan checar en su dispositivo Android o lo que usen. Y pues sí, amigos, ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, que eso ayuda bastante. Y pues nada, amigos, adiós.